Y ya está todo listo para que empiece esta Winners Final. Llegó Nimil contra Senkai y Beto. Senkai y Beto lograron llegar aquí a la Winners Final. No me sorprende realmente mucho. Es un equipo muy bueno, el equipo legendario aquí en LCA, así que no me sorprende realmente que estén aquí en Winners Final junto con mis dos pequeños y hermosos y destructivos Abuelo y Calamar y Maruchin. Eso se va a poner muy bueno. Ah, y el astronauta, guácala. Ahí sí no puedo decir de que estás hermoso. Lo siento. Ah, sí, está ahí el astronauta, vaya, bueno. No hay problema, no importa. Astronauta o no, eso se va a poner muy, muy bueno. Y empezamos ya este primer encuentro en Winners Final en LCA, la comunidad del amigo. Y empezamos en Pokémon Stadium 2. Veremos este juego neutral en este momento. Ner que logra conectar todos los hitbox de ese Ner. Tanto a Ganondorf como a Emil. Sin embargo, no logró conectar ningún combo a partir de ello, ni de él ni de su compañero. Vemos a Beto ya con porcentajes bastante altos después de esa tunda que recibió ahí en medio del escenario. Y ahí será casi ahí buscando gimpear Beto a Diegón, no lo logra. Tal vez con un downer un poco más a la derecha hubiera gimpeado en ese momento a Diegón. Uy, cuidado, no logra calcular bien Beto ese Diegón disparado. La hace la inversa. Side B de este Digon, los dos afuera. ¿Será que alguien se va? No, ese Upper lo mandó muy... ¡Uy, tech! ¡Qué buen tech de parte de Digon! Salvándole la vida, y así el stock también. Ya sé, hagan esa frase icónica, por favor. Estuvo muy buena. Vamos a ver ahí. Digon está campeando, no está campeando, está tanqueando. En ese momento logra regresar. No, ya no regresó, lástima. Recuperación no tan buena de parte de Digon. Hace que su stock se nos vaya en este momento. El equipo verde está con porcentajes muy, pero muy altos. Sin embargo, está resistiendo en este momento. Eso es clave en este momento. ¿Será que se nos va? ¡Uy! Este Emir sin miedo al éxito le conecta ese smash a enfrente del rodillo de Beto. Quitándole el primer stock. Eso está prácticamente igual. Vemos un smash que conectó a Beto ya haciéndole 54%. Saibi a Espartano le quita el stock a Senka. Emil tanqueando en este momento. Muy bien de parte de este Emil. Puede que sea lo que haga la diferencia en este momento. Vamos a ver al equipo verde intentando regresar. Logran regresar los dos, sí, con poco porcentaje. Porcentaje perfecto para empezar los combos del equipo rojo. Tro, ¿qué pasó? No vi qué pasó, no vi cómo este Beto perdió su segundo stock. No importa, el equipo verde cada vez parece que estaba perdiendo, pero está teniendo una ventaja excepcional en este momento. Uy, Backer de parte de Mir que se lleva el stock de Senka y su segundo stock. Y ya el equipo verde solamente tiene dos stocks le quedan, mientras que el equipo rojo tenemos 5 stocks. Vaya, esto se ve muy difícil para el equipo verde. No hay imposibles, sabemos aquí en la comunidad del amigo, no hay imposibles. Hemos visto muchísimas situaciones excepcionales en los torneos, así que no hay que dar nada por hecho. Y ese es más, se lleva a los dos integrantes del equipo rojo. Como dije, nada está escrito, tienen una stock de desventaja en este momento, aparte de todo el nivel porcentual. Pero nada es imposible. Vamos a ver si el equipo rojo ya logra conectar esos ataques que le lleven la primera victoria aquí en esta Winners Final. O si no, el equipo verde se nos va. ¿No? ¿Se nos fue? No, si logró regresar este Beto. Y Senka se nos fue muy, pero muy mal de parte del equipo verde. Vemos ahí los barres sin miedo al éxito de parte de Emil. Pero un dash attack es suficiente para quitarle el stock y así llevarse Diegón y Emil el primer encuentro. Lo intento. Es que son muchas cosas. Es lo malo de castear dobles. Porque como son 4 monos que están dando de madrazos entre sí, es muchísima información la que pasa en ese momento. Entonces tienes que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Por eso me quedo a veces sin voz. Como ahorita. Cuando es 1 contra 1 es todavía un poco más relax. Porque como que tienes todavía tiempo de ver lo que está pasando sin que sea mucha información. Pero aquí es bueno que hayan 2 casteando. Pero como estoy solo en este momento, ni modo. Hay mucha información, es muy divertido castear dobles, pero sí, me quedo sin voz todo el tiempo, tengo que estarme hidratando cada rato, salud. Ah, saludcita. Vamos a ver si hay counter, no hay counter, todo se queda exactamente igual.
Y nos vamos ya a este segundo encuentro. Digo, Nimil jugando bastante bien. A pesar de que empezaron perdiendo, digamos, el primer encuentro, supieron sacar una ventaja muy buena. Este Emil manteniendo su tercer stock durante muchísimo tiempo fue como que lo decisivo para que el equipo rojo empezara a sacar la ventaja poco a poco al equipo verde, hasta el momento en el que tenían tres stocks arriba. Bien de parte del equipo rojo, pero que en este momento estamos viendo que igual están teniendo un buen desempeño en este momento. Están con porcentaje relativamente iguales si lo sumamos. Sin embargo, están jugando yo creo que un poco más tranquilos. Ya los dos equipos al parecer le bajaron un poco la intensidad. Es lo que estoy notando en ese momento. Digón logró regresar después de ese Shadow Ball. ¿Qué pasó ahí? Eso fue algo muy raro. Un smash que no conectó de parte de Emil. Pero ese smash de parte de Beto sí conecta. Y aparte de que conecta, se lleva el stock de Digón. Senka regresando al escenario. Vamos a ver. Buen nerd de parte de Digón hacia arriba para zafarse de los combos de Inkling, pero creo que el forwarder de Senkai fue el encargado de quitar el stock a su compañero. Están prácticamente iguales tanto en porcentaje, pero también Digón dijo, ¿sabes qué? Yo también le quito el stock a mi compañero, yo también quiero jugar a ese juego. Y bueno, ya estamos ahí. Buenos combos de parte de Beto, manteniendo a Digón afuera, pero logra regresar. ¿Será que se nos...? No hay secuestro en este momento. Vemos a un Inkling que está teniendo un control un poquito definido en cuanto a uno contra uno contra Ganon en ese momento. Ganon está fuera, situación peligrosa, logra regresar, sí, regresa, no hay Edgar en este momento. Throw a nada, no logra conectar, Senka se estaba recuperando. Vemos ahí a Digón conectando ese zombie a su compañero también. Ah, sí, regresa este Olimar a pesar de que se haya mandado hasta afuera. ¡Uy! Bien, muy bien de parte de Senkai conectándole ese, no sé cómo se llama, tengo que estudiar más esos movimientos, ese zombie de Mewtwo para que se lleve el stock. El equipo verde en ese momento está teniendo un poco más de, sí, está teniendo la ventaja en este momento, llevan una stock completa de ventaja. Vamos a ver si se mantienen así. Si se mantienen así, pero bueno, este Diego ya le quitó el stock a Beto. Vamos a ver si a partir de aquí hay un cambio o si no el equipo verde va a tener la misma proactividad en ese encuentro. Se los va, uy, buen throw a smash de parte del equipo verde. Cuidado ese smash que no logró conectar. Buena conversión de parte del equipo verde, la clásica que tienen esos dos muchachos. Vamos a ver ahí, uy, cuidado, lo enterró y se lo fue, se llevó con ese pincelito, quitándole el stock a Digón y así robándosela a su compañero. Ese juego se ve muy de parte del equipo verde en este momento, así que veremos si el equipo rojo hace algún tipo de maniobra, algún tipo de milagro para llevarse el stock. Ya lo dije muchas veces, aquí no hay imposibles, pero ya estamos ahí en el 2 contra 1 del equipo verde contra Digón. Vemos Digón ahí, ¡ay! Con un dash attack se logra llevar el stock. Si le quita el stock a Beto, eso va a ser even totalmente. Eso se convierte en un juego parejo. Cuidado, tiene salto. Sí, todavía tiene salto. Logra regresar. Senka ahí cazándolo fuera del escenario. Buen Castlener, pero no logra todavía conectar nada a partir de ello. Senka cazándolo. Este Diego. Beto sabe que se nos puede ir en cualquier momento. Con cualquier cosita de Diego se nos va. Pero, uy. Conversión. Clásica conversión de estos dos muchachos. Edgar no llegaba, eso era necesario, pero igual se lo conectan ese Fer, llevándose ese segundo encuentro y emparejando el marcador 1-1. Senka y Beto 1-1 en contra de Digón y Emil. Un juego bastante bueno. Se notó el cambio de el cambio de explosividad en ese momento. Todos empezaron a jugar un juego mucho más tranquilo. Cosa que al parecer no le benefició tanto al equipo rojo. Tal vez no le beneficie tanto, sin embargo, este encuentro es al mejor de tres, así que mínimo tendremos otros dos encuentros bastante buenos. Yo lo sé, yo me estoy también calmando un poquito porque también me quedo sin voz de repente. Disculpen ustedes, señores, que nos estén sintonizando en este momento. ¿Cómo? ¿Un helado? No tengo mucho dinero, sí se me antoja un helado. Espérame.
Ay, sí, un helado estaría bien rico, pero va a estar más rico este tercer encuentro de Winners Final. Y empezamos, regresamos a Pokémon Stadium número 2. Y rápidamente ya vemos ahí los golpes, ahí conectando los pequeños combos, conectando los pequeños... Uy, poco a poco empieza el equipo verde a construirle un porcentaje a Zenkai. Zenkai ya con 49%. ¿Qué? ¿Qué? ¡Se nos fue! ¡Se nos fue este Diego cargándose más tranquilamente! Y Zenkai dijo, ¿sabes qué? Aquí me voy a poner y me voy a ir con 50%. ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Muy bueno, muy buena jugada de parte de Diego. Quitándole rapidísimamente el stock a Zenkai. Zenkai sabe que la regó, tal vez está manteniendo tal vez un poco más al raya, pero ya le hicieron de 3 golpes 55%. Dios, ¿qué está pasando? Diegon también conecta ese upsmash y se lleva a su compañero Backer que no logra conectar. No conectó el tercer Backer, logró regresar Diegon, todavía sano y salvo. Esto está más o menos parejo, no ha habido tanto cambio. Ya que Diegon mata por igual, no hay problema. ¡Uy! ¡Quiero qué buena conversión de parte del equipo verde! Este Zenkai recuperándose, conectando ese Down Me a Diegon. Y ¿sabes qué? Dijo Beto, ¿sabes que soy de aquí? Toma, conecto este pincelazo y te quito el stock. Vemos ahí también al equipo verde. ¡Uy! Con ya porcentajes similares, porcentajes rojos, mientras el equipo rojo todavía los tiene naranjas. Y ese nerd, Dios, la capacidad de Ganon de matar es absurda. Es absurda porque se lo llevó el segundo hit del nerd como si nada, y apenas tenía 90%, 100%, y ni siquiera estaban tanto en la orilla. Pero bueno, llega Beto, dijo, ¿sabes qué? No importa. Buen día de parte de Diegon. Uy, se recupera por arriba. Muy buena, muy inteligente de parte de Diegon. Buena paciencia para recuperarse. ¿Será que se nos va? No, todavía no logran conectar ahí ningún follow up. Cuidado, logran conectar a los dos. Y ese Smash logra conectar los últimos hitbox de la animación para quitarle el segundo stock a Diegon. En este momento el equipo verde, a pesar de todo lo que ha sucedido en este momento, lleva a la delantera. Vamos a ver el equipo rojo cómo se beneficia. Empieza a beneficiar, sí, ahí ya vemos a Zenkai con un stock menos. Si se lo logra quitar a Beto, va a ser un pequeño problema en este momento, porque ya vimos que Diegon está matando como si nada. Un Burry, no logra conectar. Ahí vamos a... ¡Uy! El Downer, que lo logra conectar, se equivoca. Diegon le da el abrazo a su compañero, pero no hay problema. Esto está a favor del equipo verde. Sin embargo, todavía... ¡Uy! ¡Lo deshacen! ¡Lo deshacen! ¡Lo hacen cenizas! ¡Ya no existe! ¡Este Mil ya no existe! Le conectaron como los dos forward smashes y pues se nos fue este Mil como si nada. Y bueno, ese Backer es suficiente para quitarle el stock. 2-1, güey. ¿Qué encuentro tan más explosivo? Pasó de todo en ese momento, pero no importó. Y así Zenkai y Beto se llevaron este tercer encuentro. 2-1 en este momento, en esta final de dobles, una final explosiva. Gracias a papeles como los que está tomando Diegon, que está quitando stocks en 50%. Dios mío, muy buen juego. Eso se va a poner bastante interesante. Aquí tengo a mi sobadora profesional. Bueno, sonó muy mal eso. Perdón, sonó muy mal. A mi masajista. ¿También suena mal? ¿Qué no suena mal? Bueno, para los que están viéndonos, es la de aquí abajo. Esa de aquí es mi mano. Aquí abajo está mi masajeadora oficial, que me está masajeando cada vez que me pongo hype, cada vez que empiezo a gritar. Y vemos ahí un counter pick de parte de Mid con su Alf. Vamos a ver si esto hace la diferencia. Mátalos, amor, de parte de Isa para Diegon. Vamos a ver si esas palabras de amor y de odio al mismo tiempo logran hacer que el equipo rojo vuelva a las andadas y ya por fin le quite este cuarto encuentro al equipo verde. Sin embargo, Alf en ese momento ya tiene bastante porcentaje. Está metiéndose muy mal a los combos, al parecer, ahí a los golpes. ¡Uy! Este Beto enterrando a los tres por igual. Dijo, ¿sabes qué? Están los tres ahí en línea. Pues voy a aprovechar, no importa que esté mi compañero Zenkai, lo voy a salvar. Y sí, lo salvó. Ya el equipo rojo con mucho porcentaje. Diegon que sí logra regresar bastante bien. Este Beto le faltó tal vez un golpe más para poder limpiarlo en este momento, pero no lo logró. Emil que regresa con su recuperación bastante rota. Vemos ahí, uy, ese escudo que apenas salió para que cubriese
del rodillo de este Beto, hubiera sido el stock en este momento. Sin embargo, los se están manteniendo, y al mantenerse el equipo rojo también empiezan a hacerle más daño al equipo verde, y se nos fue. Rodillo a pincel, sabemos que es true combo, pero wow, buena conversión, muy bien. Senkai mandándole, dijo, ahí te va un abuelo, yo aquí lo atrapo con mi upper y le quito el stock. El equipo verde teniendo la ventaja en ese momento, manteniendo sus vidas en porcentajes rojos, sin embargo, están manteniéndolos, y Beto y Senkai, ya los dos se nos fueron rápidamente, esto se empieza a igualar. Unos tres golpes que empieza a conectar Diegón, e iguala este juego, estoy casi seguro de eso. Vamos a ver ahí cómo se desempeña. Ner que conecta de parte de Senka, mandando afuera también a ese al abuelo a orilla del stage. Muy buena conversación de parte de estos muchachos que no hicieron tal vez mucho. Uy, ese es más que le conecta a su compañero lamentablemente. Vemos ahí un side B, un down B que conecta. Uy, tech, y se llegó llevándose los techs de esta noche, de este día, muy buenos. Vemos ahí a Digon que con ese tech salvado, uy, estaba haciendo la diferencia. Estaba haciendo la diferencia, pero llegaron esos dos muchachos. Y ahí vemos el tap de parte de Diegón. Eso se va a empezar a calentar, lo sabemos, damas y caballeros. Vemos ahí uno, dos feros que conectaron, pero Diegón sigue en el juego. En busca de ese stock, y sí, se lo lleva. Se lo lleva muy bien de parte de Mil, quitándole el escudo a Beto y mandándolo al Optimus de este Diegón. Eso se empieza a emparejar, este juego todavía no es de nadie. Puede que sea el último stock de parte del equipo rojo en Winners, pero no lo sabemos todavía porque este juego en cualquier momento puede dar la vuelta. ¿Será? ¡Sí! ¡Gimpeado! ¡Sí! ¡Lo gimpearon! No tenía salto y fue suficiente para quitarle el stock a Diegón. Vamos a ver si Mil logra hacer el comeback en este momento, pero no es suficiente. Se nos fue con esa conversión impecable de parte de Beto y Senkai. 3-1 avanzan a la gran final de parte de Winners. Felicidades a estos dos muchachos, se lo merecen. Y vamos a esperar a estas matches en Losers. No se nos vayan porque se van a poner muy, pero muy buenas.